Los avances relacionados con las bicicletas resultan muy atractivos, quizás porque no hay muchas alternativas a un aparato que desde que se inventó funciona de la misma manera, salvo en el material de construcción, en el sistema de cambios y en las mejoras en comodidad de los accesorios. Es posible evolucionar desde el diseño establecido de la bicicleta, respetando los principios básicos de simplicidad, funcionalidad y estilo. Esta es la pregunta que dio origen a la Bicimple, una bicicleta sin cadena que podría cambiar la forma en la que se concibe el transporte sobre dos ruedas. La geometría de la bicicleta es única y recuerda mucho a lo que podría ser un monociclo, pero con una rueda delantera adosada a través de un cuadro ínfimo. En su versión principal, la bicicleta no tiene sistema de cambios ni demasiados accesorios. Simplemente se basa en una estructura que permite una experiencia única a quien la maneja, debido a que no está construida para ser eficiente en el desplazamiento, sino para divertirse. La falta de cambios hace que la bicicleta sea bastante lenta en comparación a cualquier otra. Pero lo minimalista, lo extraño de su sistema de separación de eje de la rueda, la carencia de cadenas, lo liviana que es y lo impactante de su diseño acortado hacen que sea un espectáculo en sí mismo. El sistema de desalineado de la rueda trasera con la delantera proporciona uno de los efectos más interesantes en esta bicicleta sin cadenas. Evidente al tomar curvas muy cerradas o al realizar trucos evadiendo obstáculos. Ahí es donde aparece el factor peligro, ya que al estar los pedales en la parte trasera de la bicicleta, se traslada el centro de gravedad del aparato y eso podría generar problemas de equilibrio. El inventor del nuevo aparato, Jos Bechtel, ha prometido tres modelos de Bicimple. El primero sería una versión fija, sin la rueda desalineable y con freno delantero únicamente, que costaría 600 euros. El segundo modelo vendrá con la rueda desalineable, con doble freno y costará 825 euros. Por último, una edición especial equipada con todo lo del anterior, pero con un sistema de cambios de dos velocidades, que costará 2.000 euros. La Bicimple no es fruto de un día, tiene sus antecesores. La primera bicicleta sin cadena de los tiempos modernos, la pionera en esto de los sistemas alternativos de tracción, fue la Stream Bike. En esta bicicleta se sustituyó el sistema de cadenas grasientas por higiénicos cables de acero y un disco para generar la potencia. A la novedosa Stream Bike le siguió más tarde la Footloose, que a la posibilidad de deshacernos de las cadenas sumó la de poder plegar la bicicleta para guardarla o dejarla estacionada. Bicimple ha irrumpido ahora en el mercado de las bicicletas sin cadena, pero seguro que no será el último invento. Y es que el mundillo de la bicicleta no deja de renovarse.